Del total de pruebas realizadas, 6.574 correspondieron a las noches y madrugadas de los fines de semana, vísperas de festivo y festivos, de los cuales 148 dieron positivo. 46 de estos conductores que habían bebido fueron puestos a disposición judicial por cometer un supuesto delito contra la seguridad del tráfico y 193 fueron denunciados a la jefatura provincial. Los hombres siguen protagonizando la mayoría de positivos con más de un 90%. Por edades, los casos positivos se reparten entre 18 y 28 años, suman el 33%, entre 29 y 39 años el 28% y los mayores de 40 años suponen el 38% de las pruebas positivas.